En el Antiguo Testamento tenemos una profecía muy significativa. Es una profecía mesiánica. Se conoce como la profecía de las 70 semanas. Es una profecía extraordinaria porque especifica la fecha exacta en que iba a venir el Señor Jesucristo para ser bautizado por Juan el Bautista. No solamente especificaba la fecha de su bautismo, sino también la fecha de su muerte y la fecha del rechazo final de la nación judía como el instrumento especial de Dios para extender el Evangelio al mundo. Es interesante que cuando esa profecía estaba a punto de concluir, cuando ya estaba por iniciarse la última semana de las 70 semanas, Dios levantó a un instrumento especial para decirle al pueblo de Israel que había llegado el momento del cumplimiento final de esa profecía. Y el mensaje de este mensajero especial causó una conmoción entre el pueblo de Israel. Causó gran interés religioso cuando se levantó este mensajero para decirle al pueblo de Israel: el Mesías está a punto de aparecer y se va a cumplir ahora la última semana de la profecía de las 70 semanas. Ese mensajero especial se llamaba Juan el Bautista. Quiero que abramos nuestras Biblias al Evangelio según San Mateo, el capítulo 3 y los versículos 5 y 6, para que ustedes vean el gran reavivamiento que hubo entre el pueblo de Dios cuando estaba a punto de terminar de cumplirse esta profecía. Dice allí en Mateo 3 y el versículo 5, y salía a él, es decir, a Juan el Bautista, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Fíjense el interés tan grande que había en el mensaje y en la obra de Juan. Dice, salía a Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Un gran despertar religioso, un mensajero especial y una profecía que estaba a punto de terminar de cumplirse. Ahora, estudiemos algunas cosas en cuanto a ese mensajero especial que llamó Dios para anunciar que la profecía de las 70 semanas estaba concluyendo. Vayamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 1, y quiero leer empezando en el versículo 19. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 19. Vamos a hablar sobre ese mensajero que levantó Juan para anunciar que el Mesías estaba a punto de venir para cumplir los eventos de esa última semana. Dice allí, en San Juan 1 y el versículo 19, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Fíjese la pregunta, ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Y luego noten la pregunta, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Así que le preguntan a Juan el Bautista, este mensajero, ¿eres tú el profeta? Y Juan dice, no. Vamos a ver en unos momentos que no solo era un profeta, sino que era el mayor de todos los profetas. Pero por ahora notemos que le preguntan si es el profeta y él dice, no. Entonces la pregunta es, ¿quién era Juan? Noten el Evangelio según San Lucas, el capítulo 7 y el versículo 27. San Juan, el capítulo 7 y el versículo 27, identifica quién era Juan. Dice allí, este es
de quien está escrito, he aquí, envío mi ¿qué? Muy importante, mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Le preguntan, ¿eres tú el profeta? No. Entonces, ¿quién era según San Lucas 7 y el versículo 27? Era el mensajero del Señor. La palabra Señor aquí es la misma palabra Jehová en el Antiguo Testamento. Es decir, es el mensajero de Jehová. Ahora, quiero que noten que Juan el Bautista no solamente era profeta, sino que era más que un profeta. Fíjense allí mismo en San Lucas el capítulo 7 y el versículo 26. San Lucas 7 y el versículo 26. Aquí está hablando Jesús. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí. ¿Era profeta, sí o no? Sí. Y os digo, más que un profeta. Qué interesante, le preguntan a Juan, ¿eres el profeta? No. Entonces, ¿quién eres? El mensajero del Señor. Pero Jesús dijo que no solo era un profeta, sino que era más que un profeta. Ahora, otro dato interesante en cuanto a Juan el Bautista es lo que encontramos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 5, y empezando en el versículo 31. San Juan 5 y el versículo 31. Hay una palabrita que se usa múltiples veces hasta el versículo 33. Dice allí, está hablando Jesús, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿De quién estaba hablando Jesús cuando dijo que uno fue enviado para dar testimonio? Dice en el versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio, ¿qué cosa? Y él dio testimonio de la verdad. Pregunta, ¿tenía Juan el Bautista el testimonio de Jesucristo? Muchas veces en estos tres versículos dice que él dio testimonio de Jesús. Es decir, Juan tenía el testimonio de Jesucristo, porque dio testimonio en cuanto a él. Ahora, quiero que notemos otro detalle interesante en cuanto a Juan el Bautista. Vayan conmigo a San Juan, el capítulo 1 y el versículo 6. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 6. Dice aquí, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino, y ahora se repite el mismo pensamiento, este vino por testimonio. ¿Para que diese qué cosa? ¿Testimonio de qué cosa? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y ahora escuchen el versículo 8. No era él la luz. ¿Juan el Bautista era la luz? No. Dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Es decir, dice que Juan el Bautista no era la luz, sino que fue levantado para dar testimonio en cuanto a la luz. Pero ahora encontramos algo muy interesante. Yendo a San Juan, el capítulo 5, y el versículo 35, Jesús dice que Juan era una luz. No era la luz, pero era una luz. Noten el capítulo 5, y el versículo 35, hablando de Juan, aquí está hablando Jesús. Dice, él era, ¿qué cosa? Antorcha que ardía y alumbraba. Pregunta, ¿tenía Juan luz? Sí, claro que sí. ¿Era como una qué? Como una antorcha, dice aquí, que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Tenía Juan luz? Claro que tenía luz.
¿Qué clase de luz? En realidad, Juan era una luz menor cuyo propósito era llevar las mentes de la gente a la luz mayor. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe eso, pastor? Vamos a leer el versículo 35 de nuevo. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero ahora escuchen el versículo 36. Mas yo tengo, ¿qué cosa? Mayor testimonio que el de Juan. Es decir, ¿el testimonio de Juan era qué? ¿Menor? ¿Era una luz? Claro que sí. ¿El testimonio de Jesús era mayor? ¿Era Jesús la luz? Claro que sí. Es decir, Juan el Bautista era una luz menor cuyo propósito era guiar las mentes de la gente a la luz mayor. Ahí está en la Biblia, no lo digo yo, en Juan 5, 35 y 36. Otro dato interesante en cuanto a Juan el Bautista es que Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Note lo que dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10 y el versículo 41 y 42. San Juan 10 y el versículo 41 y 42. Y muchos venían a él, es decir, a Juan, y decían, Juan, a la verdad, ninguna qué, ninguna señal hizo. ¿Qué era lo importante en cuanto a Juan entonces? ¿Los milagros que hacía Juan? No, eso no era lo importante. Eso no comprobaba que era un verdadero profeta, las señales o los milagros. Entonces, ¿qué demostraba que Juan era un verdadero profeta? Dice, nuevamente, muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Repasemos lo que hemos estudiado. Dios levantó a Juan el Bautista para anunciar que la profecía de las 70 semanas estaba llegando a su conclusión. Hubo un gran despertar religioso cuando Juan el Bautista salió a predicar. Cuando le preguntaron si era el profeta, dijo no. Pero la Biblia dice que era el mensajero del Señor. Jesús dijo, no solo es un profeta, sino que es más que un profeta. Juan tenía el testimonio de Jesús y era una luz menor cuyo propósito era llevar a la luz mayor, y Juan no hizo ningún milagro, pero lo que dijo en cuanto a Jesús era la verdad. Ahora quiero que noten que Juan el Bautista, él es lo que podríamos llamar un profeta extracanónico. Permítame explicarles qué significa esa expresión teológica. Significa que no tenemos ningún libro en la Biblia que haya escrito Juan el Bautista. Es decir, los escritos de Juan, si es que escribió algo, no se encuentran como parte de la Biblia. Se menciona en la Biblia, pero es un profeta extracanónico, en el sentido de que no tenemos escritos de él que se incluyen como parte de la Sagrada Escritura. Ahora, quiero que noten algo muy interesante que encontramos en San Juan, el capítulo 5 y el versículo 39. San Juan 5 y el versículo 39. ¿Saben ustedes que cuando Jesús vino, había dos cosas que daban testimonio de Jesús? Piensa lo que dice Juan 5 y el versículo 39. Escudriñad las Escrituras. ¿Escudriñad qué? ¿Cuáles Escrituras? ¿Cuáles eran las únicas Escrituras que había en los días de Juan? El Antiguo Testamento. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Aquí está hablando Jesús, y ahora escuchen bien, dice, y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. ¿Qué daba testimonio de Jesús? Las Escrituras. ¿Y qué más daba testimonio de Jesús? Juan el Bautista. ¿Están captando algo interesante aquí? Había dos fuentes que daban testimonio de Jesús. Las Escrituras y un profeta extracanónico vivo
que no tiene ningún escrito en la Biblia. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué razón es que Dios levantó a Juan el Bautista para dar testimonio de Jesús si las Escrituras estaban allí y daban testimonio de Jesús? ¿Me están entendiendo mi pregunta? Yo pregunto algo. ¿Creen ustedes que las Escrituras del Antiguo Testamento eran suficientes para que la gente pudiera reconocer al Mesías y aceptarlo? ¿Creen que las Escrituras del Antiguo Testamento hubieran sido suficientes? Claro que sí. Decían dónde iban a ser, cómo iba a hablar, cómo lo iban a odiar, la obra que iba a hacer, que se iba a ser anunciado por una estrella, etc. Toda la vida de Jesús estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Y con las puras Escrituras, la gente podría haber aceptado a Jesús si hubieran leído las Escrituras con percepción espiritual. Pero ¿qué pasó con los judíos durante lo que se conoce como el periodo intertestamental? ¿Saben ustedes? El último profeta que escribió en el Antiguo Testamento fue Malaquías, aproximadamente el año 425 a.C. Y después de Malaquías hubo un silencio profético rotundo. No hubo profeta hasta que se levantó Juan el Bautista. Más de 450 años Israel sin la voz de un profeta. ¿Y saben lo que pasó durante ese periodo? Penetraron en Israel, entre los judíos, toda clase de doctrinas falsas, toda clase de tradiciones humanas que no se encontraban en las Escrituras. Por ejemplo, muchas leyes en cuanto a la observancia del sábado, que no son parte de la Biblia, que los fariseos inventaron. Inventaron lavamientos de manos varias veces, lavamientos de platos y de vasos, etcétera. Es decir, se extraviaron en gran medida de la verdad de Dios como resultado de este periodo de silencio profético. Es decir, ignoraban las Escrituras, no veían al Mesías en las Escrituras, no veían a Jesús en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Juan 5 para que vean que esta es la realidad. Juan 5 y el versículo 45. Aquí está hablando Jesús. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Quién acusaba a los judíos de la época de Jesús? Moisés. ¿Y ellos no leían a Moisés, pues? ¿Leían a Moisés? Claro que sí. Pero aquí dice Jesús, Moisés los acusa a ustedes. ¿Por qué razón? Versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, ¿me qué? Me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Estaban leyendo el Antiguo Testamento y no entendían que el Antiguo Testamento apuntaba ¿a quién? A Jesús. Y por lo tanto, Dios en su misericordia dice, yo voy a levantar a un profeta ahora. Y ese profeta le va a ayudar a la gente a entender las Escrituras. ¿Están conmigo o no están conmigo? Como no entiende las Escrituras, yo voy a levantar un profeta para que ese profeta alumbre las Escrituras, para que ellos puedan ver en las Escrituras a Jesús, al Mesías. Es decir, el propósito por el cual Dios levantó a Juan no fue para traer nueva luz, nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, sino para que él pudiera atraer la atención de la gente a las doctrinas y las enseñanzas que ellos habían ignorado y que no habían comprendido. Es decir, era una luz menor para alumbrar las Escrituras, para que al ver a Jesús en las Escrituras, la gente pudiera contemplar a Jesús, la luz mayor. Y fíjense qué interesante que Juan el Bautista no instauró ninguna nueva doctrina o enseñanza que ya no se encontraba en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, le dijo a la gente que se arrepintiera. ¿Era esa una gran verdad revolucionaria que nadie había oído jamás? Claro que no. Le digo al pueblo, produzcan fruto. ¡Uy, qué revolucionario, produzcan fruto! Los profetas ya habían dicho eso. Presentó a Jesús, dijo, este es el Cordero de Dios. Véanlo ahí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando Juan dijo eso, inmediatamente la mente de la gente tiene que haber dicho, Cordero, Cordero, Isaías 53.
cual cordero fue llevado al matadero. En el santuario se sacrificaban corderos todos los días. ¿Será este aquel al cual apuntan las Escrituras? ¿Ven lo que está haciendo Juan? Algunos dicen, no, pero Juan instituyó por primera vez el bautismo. Históricamente no es cierto, porque el bautismo existía antes de Juan. Ustedes leen, por ejemplo, la historia de Naamán, en 2 Reyes 5, ahí tiene uno ilustrado el principio del bautismo, de que el agua le quitó la lepra, y la lepra era símbolo del pecado. Además de eso, se usaba mucho agua en el sistema del Antiguo Testamento para purificar, para limpiar. Es decir, no era ninguna idea revolucionaria de que el agua limpiaba o purificaba. Ya la gente sabía eso. Es decir, Juan el Bautista no trajo ninguna doctrina nueva que la gente ya no conocía, sino que él atrae la atención de la gente a las Escrituras, al libro escrito, para que en el libro escrito la gente pueda discernir a quién, para que puedan ver a Jesús. Es decir, las Escrituras y Juan, ambos eran luz menores que llevaban a la gente a la luz mayor. Permítame darles una ilustración para que puedan entender lo que estoy diciendo. Yo llevo a mi iglesia casi 11 años de pastor. Y cuando recién llegué allí, a esa iglesia, una noche fui a un cuarto, ahí en el complejo de edificios que tenemos, buscando un cassette específico. Entré allí, nunca había estado en ese cuarto, me habían dicho dónde quedaban los cassettes y dónde quedaban los materiales. Abrí la puerta, entré, estaba completamente oscuro. Y lo primero que uno hace es tratar de conseguir, ¿qué cosa? El switch de la luz. Así que yo, ahí, cuando se me adaptaron los ojos, me puse a mirar, a ver si podía ver el switch de la luz, no lo veía, así que empecé a palpar las paredes para ver si de pronto podía sentir el switch de la luz, y nada, por más que buscaba, no encontraba el switch de la luz. Así que yo dije, esto es en vano. Así que fui a la oficina, mi oficina, y busqué una linterna, tenía una linternita en un llavero, y le voy a llevar entonces la linternita, y así que fui al cuarto, y con la linternita empecé a buscar en la pared el switch de la luz, y fíjense que ni aún con la linternita podía ver dónde estaba el switch de la luz. Y dije, yo sé que hay luz en este cuarto, decía, porque ahí hay un bombillo, y donde hay bombillo hay luz. Y finalmente, como no conseguía el switch, dije, me rindo. Y me agaché para sacar del escaparate el cassette, porque me habían dicho dónde estaba, y cuando abrí la puerta del escaparate, se viró la linterna un poco hacia arriba, y miré hacia arriba, y debajo de un estante de libros estaba el switch de la luz. ¿De quién en su sano juicio va a poner un switch de la luz a donde nadie lo puede conseguir? Y claro, lo que hice fue, como la linterna me mostró dónde estaba el switch de la luz, prendí el switch de la luz y ahora había luz en todo el cuarto. Yo pregunto, ¿cuál era el propósito de la linterna? Conseguir la luz mayor. ¿Me están entendiendo? Y así fue con Juan. Era el propósito de Juan alumbrar las Escrituras para que Juan, alumbrando las Escrituras, la gente pudiera entenderlas y pudiera ver que apuntaban hacia quién. Que apuntaban hacia Jesús. Es decir, Juan el Bautista fue llamado no para traer nueva luz, nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, sino que fue levantado por Dios para restaurar lo que se había perdido. Vamos a leer un par de textos para que se den cuenta que Juan era un restaurador, no uno que iba a traer nuevas enseñanzas. Noten lo que dice en San Lucas, el capítulo 1, y el versículo 17. San Lucas el capítulo 1 y el versículo 17. Muy interesante, está hablando del precursor del Mesías y declara esto. Él irá, es decir, Juan el Bautista, el precursor, él irá delante de él, delante de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías. ¿Con qué fin? Para traer nuevas doctrinas y nuevas enseñanzas y cosas que la gente nunca había oído. ¿Eso es lo que dice? No. Dice, ¿para hacer qué? Volver
Usted no puede volver al menos que haya estado ahí en un principio. Dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, su propósito era retornar a la gente a lo que enseñaban ¿quiénes? Los padres. Es decir, a lo que enseñaban las Escrituras. Noten también lo que dice en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 17 y el versículo 11. San Mateo, el capítulo 17 y el versículo 11. Juan el Bautista no era un innovador, era un restaurador de lo que se había perdido durante este periodo de silencio profético. Dice allí, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero. Es decir, antes de venir el Mesías, ¿viene quién? Elías. E introducirá grandes nuevas verdades. ¿Qué dice esto? Y restaurará todas las cosas. ¿Qué significa restaurar? A ver, ustedes saben bien español. Yo soy un gringo. De la piel para afuera. Ustedes saben español mejor que yo. ¿Qué significa restaurar? Significa recuperar aquello que se ha perdido. Restablecer. No significa traer nuevas doctrinas. Ahora, ¿de quién estaba hablando Jesús? Versículo 12. Dice Jesús, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y ahora escuchen, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. ¿Qué vino a hacer Juan el Bautista? A restaurar. Hacer que la gente ¿qué? Volviera o regresara a las Escrituras que habían olvidado y que estaban desobedeciendo abiertamente. Claro, cuando vino Juan, todo el mundo lo quería. ¿Verdad que sí? Todo el mundo decía, Juan, este es un mensajero de Dios, qué fantástico, qué buen hombre. Este. Todo el mundo lo amaba, ¿verdad que sí? Ni se lo crean. Vamos a leer tres textos del Nuevo Testamento para que vean cómo miraban a Juan. El propio pueblo a quien fue enviado. No los romanos, ni los babilonios, ni los partos, ni los medos, ni ninguna de esas naciones que se mencionan en Hechos del capítulo 2, el día del Pentecostés. No. Fue rechazado por el propio pueblo a quien fue enviado. No aceptaron ni las Escrituras ni Juan. Es más, les voy a mostrar que cuando rechazaron a Juan, automáticamente rechazaron las Escrituras. Noten lo que dice en Mateo, el capítulo 11 y el versículo 18. San Mateo, el capítulo 11 y el versículo 18. Fíjense qué interesante esto. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. ¿Qué decían de Juan? Este es un endemoniado. Imagínense ustedes, el profeta de Dios, que tiene el don de profecía dado por el Espíritu Santo, y la gente dice que el fruto de su obra lo hizo fue el demonio. Eso es lo que la Biblia llama el pecado que no tiene perdón. Es atribuirle al diablo lo que el Espíritu Santo hace. Y el don de profecía es uno de los dones del Espíritu Santo. Piense lo que dice también en San Mateo 17, a donde acabamos de leer, pero vamos a terminar de leer otra vez este pasaje. Mateo capítulo 17 y el versículo 12. Escuchen bien. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. ¿Cómo reaccionaron con Juan? ¿No qué? No lo conocieron. ¿Qué quiere decir que no lo conocieron? Ellos sabían que era Juan. Cuando dice que no lo conocieron, significa que ¿qué? Que no lo aceptaron, lo rechazaron. Y ahora escuchen bien. Sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Es decir, lo trataron como les dio la gana. Y ahora escuchen bien. Como hicieron eso con Juan, lo hicieron también con Jesús. Si se rechazaba el mensaje de Juan, automáticamente se iba a rechazar ¿a quién? A Jesús. Porque sigue diciendo,
así también, como rechazaron a Juan, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Es decir, si rechazaban a Juan, iban a rechazar a Jesús, porque Juan apuntaba ¿a quién? A Jesús. Lo mismo, un caso análogo a este, es que Jesús le dice a los judíos en Juan 8, dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes harían las obras de Abraham. ¿Está bien? Abraham vio mi día y se gozó, dice Jesús, pero ustedes me quieren matar, entonces... Ustedes no son hijos de Abraham, porque si Abraham me amaba y ustedes me quieren matar, entonces ustedes no son nada como Abraham. Lo mismo tenemos aquí. Como rechazaron a Abraham, rechazaron a Jesús. Como rechazaron a Moisés, rechazaron a Jesús. Como rechazaron a Juan, rechazaron también a quién. Rechazaron a Jesús. ¿Y saben especialmente quiénes fueron los que rechazaron? Vayan conmigo al Evangelio según San Lucas, el capítulo 7 y los versículos 29 y 30. Aquí viene lo más trágico y triste. No era el pueblo en general el que especialmente rechazaba a Juan, sino que eran los dirigentes en Israel. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. San Lucas 7 y el versículo 29 y 30. Dice aquí, y todo el pueblo... Y los publicanos, cuando lo oyeron, es decir, cuando oyeron a Juan, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Es decir, el pueblo común y los publicanos aceptaban el mensaje. Pero ahora escuchen lo que dice el versículo 30. Mas los fariseos, esos eran los ministros de aquella época, mas los fariseos y los intérpretes de la ley, esos eran los teólogos. Lo digo no yo, la Biblia. Ustedes pueden leer que los fariseos eran los ministros. Y los doctores de la ley o escribas eran los teólogos. Dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Dónde radicaba el problema principal? Radicaba con los dirigentes de Israel. Ahora, ¿saben ustedes que Juan no era omnisciente? Juan creció en su conocimiento. No sabía todo desde un comienzo. Les doy un ejemplo. Cuando Juan el Bautista introdujo a Jesús, dijo, ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¿Expresó alguna duda de que Jesús era el Mesías cuando dijo eso? Ni un poquito de duda expresó. Pero un tiempo más adelante, cuando fue a parar a la cárcel, mandó unos discípulos de él a Jesús para preguntarles, ¿eres tú el que estábamos esperando o debemos esperar a otro? ¿Sabe que Juan el Bautista no entendía bien lo que iba a ser Jesús? Él creía, como los judíos, de que cuando viniera el Mesías iba a derrocar a los romanos e iba a establecer su reino terrenal. Él no entendía, por lo menos en este momento, cuando estaba en la cárcel, cuando mandó a los discípulos, no entendía que Jesús primero iba a venir a morir en la cruz, iba a ser un siervo sufriente y eso le iba a dar el derecho finalmente de ser rey de reyes y señor de señores y de establecer un reino sobre la tierra que nunca se iba a corromper. No entendió la idea de dos reinos y por lo tanto cuando Jesús sana a enfermos y abre los ojos de los ciegos y sana a los paralíticos y le quita la lepra a los leprosos, Juan dice, bueno, está lindo lo que está haciendo, pero no cuadra con la idea y habla de amor. El Mesías no debe hablar de amor, debe... eliminar a los romanos y poner a los judíos donde deben estar. No cuadraba. El Señor Jesucristo no respondió la pregunta inmediatamente de los discípulos de Juan. Dicen el deseo de toda la gente es que Jesús le dijo a los discípulos, quédense aquí por hoy y nada más observen. Y todo ese día Jesús sanó enfermos, abrió los ojos de ciegos, sanó paralíticos, sanó sordos, echó demonios. Y al final del día, Jesús le dijo a los discípulos de Juan, vayan ustedes ahora a Juan y díganle lo que han visto.
Y saben que dicen el deseo de toda la gente, es que cuando ellos regresaron y hablaron con Juan, quien estaba en la cárcel, dice la sierva de Dios que se acercaron ángeles a Juan el Bautista en la cárcel y le abrieron las profecías del Antiguo Testamento, entre ellas Isaías 61, donde se encuentra esa profecía de que iba a libertar a los cautivos, iba a abrir los ojos a los ciegos, iba a traer el año de libertad de Jehová. Y ahora Juan el Bautista empieza a entender, y dice, ahora sí entiendo que lo que va a haber es un reino de gracia primero y después viene el reino de gloria. Es decir, Juan el Bautista creció en su conocimiento. Los profetas desde un conocimiento, desde un principio, no tenían todo el conocimiento de la verdad. Hay que mirar la trayectoria del profeta. ¿No creen eso? Claro que sí. Es decir, Juan el Bautista no era un individuo omnisciente. Tenemos otro ejemplo bíblico, no de Juan. Pero ustedes saben, por ejemplo, que el apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4, que el mismo Señor descenderá con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados. Y entonces la gente dijo, a ver, el apóstol Pablo está diciendo que va a estar vivo cuando Jesús venga. Y el apóstol Pablo dice, momentico, tengo que aclarar. Así que en 2 Tesalonicenses 2, el apóstol Pablo dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Usted no puede quedarse en 1 Tesalonicenses 4. Para saber lo que creyó el profeta, tiene que ir a 2 Tesalonicenses 2. Para captar el cuadro completo del profeta en su crecimiento de conocimiento. Inclusive, tenemos el ejemplo de Natán en el Antiguo Testamento, que fue a donde David y le dijo, David, tú vas a construir el templo. Y esa noche se fue Natán y se durmió y Dios le dio un sueño. Y le dijo, ¿quién te dijo a ti que David va a construir el templo? Mañana te madrugas. Y vas a donde David y le dices que no va a ser él, sino que va a ser Salomón. Y así fue que fue. Y corrigió el asunto. Es injusto tomar lo que dijo un profeta al comienzo de su trayectoria y no considerar todo lo que el profeta dijo en el transcurso de su ministerio. Quiero que recuerden eso porque es muy importante. Hemos entonces hablado de Juan el Bautista. Y usted dice, bueno, datos muy interesantes. ¿Por qué trae a colación esto? Porque yo quiero decirles que en estos últimos días Dios ha levantado otro profeta semejante a Juan el Bautista. Con la misma función, con los mismos fines y propósitos. Y sus características son prácticamente idénticas a las características de Juan el Bautista. Ese profeta que Dios ha levantado, ¿se llama quién? Se llama Elena G. de White, quien dicho sea de paso murió en 1915. ¿Cuándo levantó Dios a Elena G. de White? ¿La levantó en medio de un gran despertar religioso? ¿Sí o no? ¿Han oído hablar del movimiento milenita? Donde predicaban hasta 2300 días y el santuario será purificado. Fíjense qué interesante, que el reavivamiento en 1844 tenía que ver con la conclusión de los 2300 días, mientras que el mensaje de Juan tenía que ver con la conclusión de las 70 semanas, que es la primera porción de la misma profecía. ¿Me está captando o no? Juan al final de las 70 semanas, la primera parte de los 2300 días. Cuando llega esta profecía a su final, ahora en medio de un despertar religioso, Dios levanta otro profeta como Juan, para hacer verdad presente esa profecía que se había dado. Ahora, ¿saben algo muy interesante? Cuando le preguntaron a Elena White si era profeta, ¿qué dijo? No. Le voy a leer algunas citas. Mensajes Selectos, tomo 2, página 40. Dice ella, nunca he pretendido ser profetisa. ¿Creen que era profetisa ella? ¿Ustedes creen que era profetisa? Porque algunos toman lo que dice la hermana White y dicen, ella misma dice que no era profetisa, que sí, que no hay que aceptarla como profeta. Pero lo mismo podemos decir de Juan, porque Juan también dijo que no era. Y Jesús dijo que sí. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora fíjense, nunca he pretendido ser profetisa. Si otros me llaman así,
no les disputo. Pero mi obra ha abarcado tantos aspectos, ahora escuchen esto, que no puedo llamarme sino mensajera. Qué interesante, ¿cómo? ¿Qué nombre se dio? ¿Y qué era Juan? Claro, esto es coincidencia. Que no puedo llamarme sino mensajera, enviada para dar un mensaje del Señor a su pueblo y para ocuparme de cualquier actividad que Él me haya señalado. En otra cita, dice la misma autora lo siguiente: algunos han tropezado, esta es la página 36 de Mensajes Selectos, tomo 1. Algunos han tropezado en el hecho de que dije que no pretendía ser profetisa y han preguntado ¿por qué? No he tenido otra pretensión, sino la de que se me ha indicado que soy la mensajera del Señor, que Él me llamó en mi juventud para ser su mensajera, para recibir su palabra y dar un mensaje claro y decidido en el nombre del Señor Jesús. En mi temprana juventud se me preguntó varias veces, ¿es usted profetisa? Siempre he respondido, soy la mensajera del Señor. Sé que muchos me han llamado profetisa, pero no he pretendido ese título. Mi Salvador me declaró que era su mensajera. Ahora, ustedes han notado en nuestro estudio sobre Juan que él era más que un profeta. Piensa esta cita tan interesante de Mensajes Selectos, tomo 1, página 40. Dice Elena White, durante el discurso, estaba predicando en el tabernáculo de Battle Creek en Michigan, en los Estados Unidos, durante el discurso dije que no pretendía ser profetisa. Algunos se sorprendieron ante esta declaración. Y como muchos están diciendo, de esto daré una explicación. Otros me han llamado profetisa, pero nunca pretendí ese título. No he sentido que era mi deber designarme así. Y ahora explica por qué. Los que osadamente pretenden que son profetas en este nuestro día son con frecuencia un oprobio para la causa de Cristo. Y ahora escuchen esto. Mi obra incluye mucho más de lo que significa ese nombre. ¿Cómo es la cosa? ¿La obra de Elena White incluye qué? ¿Igual que Juan? Claro que sí. Dice, incluye mucho más de lo que significa ese nombre. Me considero a mí misma como una mensajera a quien el Señor ha confiado mensajes para su pueblo. Pregunta. ¿Tenía Elena G. de White el testimonio de Jesucristo? Solo voy a mencionar los versículos, ustedes los conocen. Apocalipsis 12:17 habla de la iglesia remanente. Dice que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. ¿Y qué características tienen? Los cuales que guardan los 9 mandamientos de Dios. Ah, muy bien, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10 dice, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Pregunto, ¿la iglesia remanente entonces iba a tener el don profético, el testimonio de Jesucristo? Claro que sí. ¿Por qué creen ustedes que Elena G. de White llamó a esos tomos que recién se están traduciendo en español? Creo que están todos traducidos, testimonios para la iglesia. Constantemente la hermana White se refiere a sus escritos con la palabra ¿qué? Los testimonios. ¿Por qué razón? ¿Ella está dando testimonio de quién? ¿Ella está dando testimonio de quién? Testimonio en cuanto a Jesús. Ahora, otra cosa muy interesante es un comentario que hace Elena G. de White sobre la función para la cual Dios la llamó. ¿Recuerdan que Juan era una luz, sí o no? ¿Era una luz, Juan?
¿Tiene algún libro en la Biblia que se llama el Evangelio de Juan el Bautista? No. ¿Pero era una luz? Claro. ¿Y cuál era el propósito? Llevar la luz menor ¿a qué? A la luz mayor. Lo leímos en la Biblia. Ahora fíjense lo que dice Elena White en el tomo 3 de Mensajes Selectos, página 30. Dice esto. Poco caso se hace a la Biblia. ¿Era verdad eso de todos los judíos cuando se levantó Juan? ¿Le hacían poco caso a la Biblia? Leían a Moisés y no veían a quién. A Jesús. Dice, y a poco caso se hace a la Biblia. Y por esto, el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y a las mujeres ¿a qué? A la luz mayor. ¡Qué interesante! ¿Dios ha llamado qué? A Elena de White para hacer una luz menor para llevar a la gente a la luz ¿qué? Mayor. Ahora aquí viene mi pregunta. ¿Por qué creen ustedes que Dios levantó a Elena de White si ya tenemos la Biblia? A ver, díganme, ¿por qué? ¿Acaso toda la voluntad de Dios no está en la Biblia? ¿Creen ustedes que la Biblia es suficiente para prepararnos para la segunda venida de Jesús? Ahí está todo completo. Entonces, ¿para qué Dios va a levantar a Elena de White? Porque nosotros no hemos seguido lo que dicen las Escrituras. No hemos obedecido lo que dice la palabra escrita. Y por lo tanto Dios dice, les voy a dar una ayudadita. Y si no les gusta eso, no van a querer a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista también, ellos tenían las Escrituras. Y toda la verdad de Dios podían saber las Escrituras. Pero las ignoraban, no las entendían. Dios dice, les voy a echar una ayuda. Voy a levantar a Juan, un profeta que no tiene ningún libro en la Biblia, para que les explique las Escrituras y puedan entenderlas y ver a Jesús. Lo mismo sucede con Elena White. Dios no levantó a Elena White para traer nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, nuevos conceptos que no están contenidos en la Biblia. Lo que pasa es que la gente ignora la Biblia, no sigue el mensaje de la Biblia, y por lo tanto Dios ha levantado los testimonios para explicar la Biblia, ampliar la Biblia, para que podamos reconocer el mensaje de Dios, para volver al mensaje que Dios nos ha dado. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Yo les puedo demostrar bíblicamente que Elena E. de White no trajo ninguna doctrina nueva que no está en las Escrituras. Y fíjense que Dios levantó a Elena E. de White después de un periodo de oscurantismo en la historia de la Iglesia. El periodo de la Edad Media, las edades oscuras. Yo pregunto, ¿se perdió mucho del mensaje de la Biblia durante ese periodo? ¡Sí! Las iglesias estaban enseñando que qué día es el día de reposo. El domingo. Estaban enseñando que los muertos no están ¿qué? Muertos. Que el infierno va a arder, que los impíos van a arder ¿cuánto tiempo? Para siempre. Que no importa que uno coma carne de puerco. Entre otras cosas. Yo te pregunto, ¿la Biblia es clara de que no debemos comer carne de puerco? ¿La Biblia? ¿O necesitamos a Elena White? No. ¿La Biblia dice que el sábado es el día de reposo o necesitamos a Elena White? No. ¿La Biblia dice que los muertos nada saben? Sí. ¿La Biblia dice que el fuego va a arder eternamente pero que los impíos se van a apagar? ¡Claro que sí! Eso está en la Biblia. ¿Pero qué pasa con el mundo cristiano? No entiende la Biblia. No hace caso a la Biblia. Y por lo tanto, Dios ha levantado a Elena de White para alumbrar las páginas de la Biblia para que se puedan recuperar las verdades que se han perdido. Ella dice constantemente que sus escritos no son para traer luz nueva, sino que sus escritos son traídos a colación para que la gente pueda volver a las Escrituras y obedecer el mensaje que Dios ha dado en las Escrituras. ¿Saben que alguien acusó a Elena de White? Dijo, no, tú no puedes ser un verdadero profeta porque tú no haces milagros. Déjenme leerles la cita. Mensajes Selectos, tomo 2, página 61. No hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad que no? Dice,
Algunos declaran que no creen en la obra que el Señor me ha encomendado porque, según dicen, la señora Elena de Hede White no realiza milagros. ¿Lo mismo dijeron de Juan? Ahora escuchen. Pero aquellos que esperan que ocurran milagros como una señal de dirección divina están en grave peligro de ser engañados. ¿Han visto ustedes el paralelo tan impresionante entre Juan el Bautista y Elena White? Esto no es coincidencia, no es un accidente. No es que ella lo premeditó de esa manera. Dios ha llamado a Elena de White para preparar a un pueblo para la segunda venida, como Juan el Bautista fue llamado para preparar al pueblo de Dios para la primera venida del Señor Jesús. Y claro, hoy en día todo el mundo ama a la hermana Elena de White. En la iglesia adventista, ¡ay, gloria a Dios! ¡Qué linda mujercita esa Elena de White! ¡Cómo escribió de lindo! Y nos gusta tanto lo que dice, cómo debemos manejar la familia y cómo debemos manejar la obra y cómo debemos devolver el diezmo, porque ella dice que debemos, el diezmo es estrictamente para pagar a los pastores. Ella dice que el diezmo es estrictamente para pagar a los pastores. Uy, esa es nueva luz. ¿Es nueva luz? No, porque el número 18 dice que debía traer los diezmos para remunerar al sacerdocio, y el apóstol Pablo dice que los que vivían del altar participan, y los que servían el templo, del templo participan. Así también ordenó el Señor que los que prediquen el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ella no está presentando nada nuevo. Pero lo que está hablando son cosas que la iglesia ha olvidado. Ay de nosotros, mis hermanos y mis hermanas, si nosotros rechazamos la voz profética que Dios ha dado a este pueblo. Porque al rechazar la voz profética dada a este pueblo, ineludiblemente vamos a rechazar la Biblia y vamos a rechazar también a Jesús, y no vamos a estar preparados para su venida. Así que a desempolvar los libros rojos, quíteles el polvo, y si están en papel celofán, quíteles el papel celofán. Me hace recordar un hermano en Venezuela. Fui a predicar en la iglesia allí, y después del culto me invitó a su casa a comer, y recién entramos a la casa, él me llevó ahí a donde tenía su oficina y me mostró en un estante de libros todos los libros del Espíritu de profecía de comienzo, todos los libros rojos en orden alfabético, todos todavía con su papel celofán. Y le dije: hermano, qué bueno que usted tenga todos los libros del Espíritu de profecía, pero tiene el papel celofán. Dice: ay, es que si le quito el papel, se me daña. Le dije: pues mejor, quítele el celofán y léalos y que se dañen. Y prepárese para el cielo, porque ahí en el estante con el papel celofán no le van a ayudar en nada. Ábralos, léalos, asimílalos y hágalos parte de su vida. Y su vida y su iglesia será diferente.